Nadie dijo que el compuesto estaba en los niveles inferiores. Debo de habérmelo pasado. Lo encontré. Estoy mezclando los ingredientes. ¿Alguna noticia sobre la patrulla? Acabo de encontrar otra transmisión. Están moviéndose. ¿Dónde están ahora? Están... Oh, no. Se dirigen hacia ti. Quizá puedas escabullirte, pero probablemente sea demasiado tarde. Lo siento, Lara. Mierda. Muchas ganas, la verdad. Si funciona, haré uno para mí y te veré en la cuenca. Te avisaré cuando llegue. Solo hay suficiente para dos dosis. Hay que aprovecharlo bien. Funciona, Nadia. Todo parece... normal no es la palabra, pero no es como la última vez. Bien. He hecho mi propio antídoto y suficiente para el abuelo, si lo encontramos. Voy hacia allá. Espantapájaros, claro.
No puede ser el mismo lugar. Me perdí aquí. Cuando la culpa de trabajar en el gulag se volvía insoportable, tenía alguna rabieta. Robaba algún destornillador. Desordenaba papeleo. Gestos inútiles que nunca equilibrarían la balanza. Un día me pillaron corriendo un riesgo estúpido. Tu abuela, Serafima, tomó la palabra. Se echó la culpa. Le pegaron sin piedad. Pero me salvé. Cuando encontré un momento para darle las gracias, ella escupió a mis pies. Me dijo que había arriesgado mi vida por nada. Me desafió a hacer más. Tienes tanto de ella en ti, Nadia. Al principio pensé que era una persona cruel. No reconocía mérito alguno en mis pequeños actos de desobediencia. Ese lugar, el gulag, aplastaba la esperanza y devoraba cualquier minúsculo resto de dignidad que quedase. Cada día que no luchaba contra él con todo mi corazón, decía ella, era cómplice de aquella atrocidad. Exigía mi honestidad porque sabía que yo era capaz. Era la mayor amabilidad que nadie había mostrado conmigo jamás. Y la amaba por ello. Solo un bosque. Era tan real. Esto es el equipo de la Trinidad. Todo se ha ido al traste. Perdimos al anciano al entrar en la cuenca. Perdimos a Fisher. Y a Parker, sencillamente, desaparecieron sin rastro. No podemos confiar en nuestros propios ojos. Vemos cosas, cadáveres o peor, cosas que caminan tan enormes que ocultan las estrellas. Ya no sé qué es real, ni si lo real existe siquiera. ¿Serán los ojos? Tenemos que librarnos de ellos. Ya no me tiemblan las manos. Primero le toca a Billings. ¡Quieto! ¡No te muevas! Debí pasar justo por al lado la última vez. Eso sí, no hay cuerpos. Quizás siguen vivos por aquí. Nadia, ¿qué sabes de las ruinas que hay por aquí? Incluso antes de que la bruja convirtiese ese lugar en su hogar, nuestro pueblo evitaba la cuenca. Los fundadores intentaron construir un santuario allí, pero les ocurrió algo. Ninguno de nosotros ha ido allí desde hace generaciones. Ten cuidado, aunque tus visiones no fuesen reales, ese sitio sigue siendo peligroso. Decidimos esperar a que pasara el invierno. Escondimos provisiones, hicimos mapas. Lo planeamos todo. Le conseguí un puesto para trabajar bajo techo. Me ayudó a encontrar formas de ralentizar los engranajes del molino del gulag. Si inutilizaba un ascensor hidráulico, podía mantener alejados de las minas a 100 hombres durante un día. Si cortaba el cableado de un par de camiones, no habría proyectos especiales de trabajo durante una semana. Asumí grandes riesgos, pero después de conocer a tu abuela,
No podía volver al pecado de la ignorancia. Sabíamos que el niño iba a complicar nuestra huida y lo ocultó durante tanto tiempo como pudo. Y entonces, sin aviso, se la llevaron. Pusieron a nuestra hija a cargo de una niñera que formaba parte de los prisioneros nativos y se llevaron a Serafima a la cuenca. Intenté detenerlos luchando abiertamente. Me puse delante del camión de transporte preparado para matar para salvarla. Pero eran demasiados. Me despedí a gritos mientras me arrastraban. No sé si ella me escuchó. Solo son lobos. Mierda. Hay aceite en el suelo. Eso era el fuego mágico. Estoy en la primera de las ruinas. Esto no parece un santuario. Era algo funcional. Veo cuerdas y engranaje de madera. Los fundadores construyeron teleféricos en el valle para mover personas y suministros entre las cumbres. Pero ahora están rotos. Eso debe ser. Intenta llegar a la cima. Yo voy para allá. Ahora estoy en el cañón. Te avisaré cuando llegue. Está oscuro. Los otros están ahí fuera. Los oigo jadear. Tengo un momento de claridad, pero se está yendo. Cada vez son menos frecuentes. Estamos enfermos, envenenados. No lo sé. No importa. He olvidado por qué vinimos aquí. O quiénes éramos antes. Apenas recuerdo quién soy. Aquí hay alguien más. Camina entre nosotros mientras nos arrastramos y lloramos. Un espíritu, una diosa, un demonio. Ella susurra, nosotros la escuchamos, la escuchamos. ¿Podré mover esas plataformas? Es un gran honor que me hayan encargado supervisar la construcción de un santuario para los apóstoles en la cuenca más lejana. El enclave descansa sobre los mismísimos lindes de nuestra recién fundada ciudad, accesible a través de un cañón distante. Las cascadas naturales y los manantiales geotérmicos nos dan una oportunidad extraordinaria de emplear nuestros conocimientos combinados para crear un lugar de culto y reflexión solemnes que no solo glorifique la memoria de los apóstoles, sino también nuestros recientes avances en construcción. Ya hemos superado al imperio que dejamos atrás. Llegaremos por la mañana y construiremos un templo como nunca antes se ha visto para honrar nuestro pasado y el futuro de nuestra ciudad. Podría enganchar una cuerda a esa polea. Podría enganchar una cuerda a esa polea.
Tiene que haber algún modo de sujetar las plataformas. Conectarlas a ese poste. Podría conectar esto a algo. Me pusieron con los otros prisioneros rusos. Podía ver el odio en sus ojos y no los culpaba. Para ellos, yo solo era otro instrumento de su humillación y degradación. No les conté lo que había intentado hacer. Nunca podría ser suficiente. Cuando ocurrió la revuelta, yo estaba preparado. Los prisioneros nativos, los que el Gulag capturó en esta misma aldea, se mantenían apartados de los rusos. Sabían de mi resistencia y eso hizo que no me mataran, como a los otros guardias. Sostuve en mis brazos a mi hija, tu madre, por primera vez, mientras el Gulag ardía a nuestro alrededor. La gente de la aldea nos aceptó a los dos y, contra su propia superstición, convinieron en ayudarme a rescatar a tu abuela de la cuenca. Tendría que poder conectar estas dos manivelas. Thank you.
pueda usar una de estas cuerdas para volver a subir. Tengo que cruzar de alguna forma.
mejor que corra. Eso. La bruja ha mantenido el teleférico en marcha. E incluso ha hecho algunas mejoras, pero no creo que esas cuerdas aguanten mucho más. Solo tiene que hacer uno más. Dos. Quiero volver abajo. Veremos. Esa palanca en la plataforma. Puede que eso nos ponga en movimiento.